Yo soy Laquiteto Calderón, especialista en diseño y construcción. Me pueden escribir sus comentarios ahora mismo aquí abajo en WhatsApp y también en YouTube. Miren la hora, ¿verdad? Son las 12. Aquí hay sombra. No se necesita una ventana, no hay nada. Entonces, en ese sentido, en este lado, en esta doble altura, si entramos a la casa, si, vengan, entren. Si entramos a la casa, fíjense, no hay necesidad de un bombillo. ¿Dónde el bombillo? Entonces, ¿qué pasa? El mismo piso blanco con la doble altura refleja y aclara la casa, porque el tema es un tema reflectivo, ¿me entendieron? Entonces, si yo a esta hora fuera a comer a las 12 y tengo el comedor aquí, no necesito ventana. Sombra, sin embargo, en la piscina sí voy a tener sol. Ahí sí lo necesito. Entonces, en este momento, si ustedes sienten la brisa es porque está canalizada aquí. Entonces, la brisa puede entrar y salir. Y el barbecue que está allá se va a llevar el humazo para el vecino, no para nosotros. Lo que pasa es que es muy difícil de entender en un video. Ahora ustedes están viendo aquí, se dan cuenta, sí, Calderón, es así. Se van dando la cuenta, eso es lo que pasa. Entonces, en este punto, ¿qué dónde va a haber más gente? Lógico, la doble altura, yo voy para el techo y no me siento nada encerrado. Todo lo contrario, claro, en ese sentido nos da la facilidad porque es demasiado seguro y tenemos. Pero estos cerramientos, tanto ese como ese, deberían y van a tener cada uno un control, una placa que podemos cerrar. Y ahí uno se siente en la noche como que tranquilo. Lo mismo pasa aquí. Es muy normal que en una Navidad, por ejemplo, yo pueda unificar el mismo nivel de piso. Aquí es antideslizante, aquí es deslizante. Y yo puedo conectar la sala, la terraza y la piscina en un solo. Porque si yo ponemos aquí el proyector que hablábamos, pues entonces lo ve el tema completo, lo vemos dentro de la piscina y lo vemos de la habitación que están en los lados. Entonces, lo que debería de pasar es que si yo sé que yo encuentro la felicidad más afuera que adentro, pues entonces la parte de afuera debe ser el corazón de la casa, que se integre con la parte de adentro. Y así yo no me siento en una jaula. Ahora, entendiendo eso, el tamaño de la casa me va a decir el presupuesto que puedo gastar. Más arroz, más dinero. Menos arroz, menos dinero. Entonces, el tema es adaptar esto, uno, al presupuesto, sin debilitar donde ustedes encuentran la felicidad. ¿Me entendieron? Entonces, eso, por eso es que es así. Estos espacios, por ejemplo, que son en doble altura, es para poder unificar los espacios que son iguales en el día. O sea, sala, comedor, cocina, vamos a estar mucho tiempo allá. Pero allá arriba es al revés. Allá arriba es como controlo la privacidad, alta y total, arriba. Porque ustedes no sienten las habitaciones. Entonces, eso es. Vengan. Sí, esa es la idea. Debería ser así. Esa es la idea. Por ejemplo, en esta habitación, yo controlo los niños, pero la habitación es separada. Muy separada para que se dé la privacidad. Entonces, sin embargo, es un concepto abierto hacia adentro. ¿Qué hacia adentro? Hacia la espalda de la calle yo no tengo una ventana. A mí nadie me ve, ni me oye, ni me oler lo que estoy cocinando. Pero hacia adentro de la casa, pues entonces sí es al revés. Por eso todos los perímetros, esa habitación, todos los perímetros son muy cerrados. Y es un patio interior integrando la piscina dentro de la casa de abertura que me da eso. Esa es la pequeña diferencia que hace el gran resultado de la distribución. Vengan a ver aquí va. Sí. Ah, sí. Aquí lo hicimos así. Venga a ver. Mire, en esta hicimos un acceso aquí. Cuidado ahí. Usted tiene un balconcito adicional. Esta y ahí. Es un mirillo. Pero en mi caso, yo lo haría ya en el máster. En el máster, claro. De ahí sale y se puede. Sí, como me gusta mucho estar mirando para el cielo, pues así. Entonces ahí me encontraría limitado. Claro. A tener que salir de mi habitación. Para poder. Lo que pasa es que ahí debe ser un sky. Ahí tuvo, en el caso de ustedes, en esa habitación, debe ser un sky, muy sky, o sea, más alto de arriba, y inclinado y orientado, o sea, otra cosa. Otra habitación para los niños. Esa es una habitación, una cama ahí, un balcón medio, y ahí los papás para que lo chequen. Sí, ese es el baño, entrada, sí. La habitación todas van a tener su baño. Sí, sí. Esto por aquel que tiene un jack and que tiene el baño. Uh-huh. También tiene un baño también. Vengan a ver ahora. Entonces, aquí abajo. Aquí abajo va a haber una habitación que posiblemente tiene su baño y va completa la habitación. Ok. Pero en un principio puede y debe funcionar como una family de frente a la piscina. O como una oficina, si queremos trabajar aquí abajo. O como un, porque la proporción me da para una habitación, pero en cierto momento la puedo usar para varias cosas. Entonces, eso es lo que debe de aprovechar. Entonces, si yo me siento más cómodo con un café y trabajar frente aquí, mejor. No le escondo. Eso es. Vamos a subir, venga. Fíjense, quedaban bonitos los pisos, sí. Los relieves. Fíjense, ¿se van dando cuenta? De aquí, Roberto, es que aunque no quiera. Entonces, ¿qué pasa? Yo me siento inseguro acá arriba, imposible que no. Porque lógicamente, te puedo cerrar. Yo puedo ver de allá. Allá el control. ¿Ustedes ven el control del botellón?
Ese control que está allá, el palito, yo de aquí puedo sentir que no estoy seguro. Si viene una visita, si viene, es mucha la brisa. Pero ¿qué pasa? Antes, Roberto, y esto es bueno enfocarlo. Antes, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo le hago el enfoque ahí? O sea, no nos dábamos cuenta. Y sin querer, ustedes sienten la brisa de allá para acá. Sin querer, poníamos una pared cerrada ahí y matábamos la brisa. O sea, la casa la girábamos y ese sol que aquí no entra, ok, pues entonces sí entraba por ahí y nos destruía la casa. Fue la misma casa, es el mismo presupuesto, pero ahí cometimos un error grave que nos llevó a dinero extra adicional que no estábamos en la cuenta. Vengan a ver. No, antes el error que cometíamos. Antes no teníamos claridad con qué terreno elegí. Y el principal error del terreno, si lo elegía y aparte de elegido, no supe distribuir los espacios como ahora, no supe cómo por dónde empezar la casa en función a la familia, pues entonces sin querer, esa ventana que está ahí o esa gran doble altura, la cerraba. Y en vez de entrar esta brisa que entra gratis, pues entonces la casa es un calor. ¿Me entendieron? O en vez de poner, entonces se sentía como incómodo y queríamos irnos. Ahora aquí al revés, no queremos irnos. No podemos quedar aquí el día entero y no... Entonces, el poner en el segundo piso la privacidad, ese pasillo, lo que genera, yo pueda controlar mi casa sin necesidad de que la privacidad de la habitación se controle. Ahí va a haber una habitación, aquí va a haber otra y aquí va a haber dos más, que serían cuatro, más la que está allá abajo, cinco. ¿Me entendieron? Vamos a verla. Otra cosa, ustedes ven ese pasillo que está aquí. Ese pasillo, cuando yo subo la escalera, es algo que vamos a usar mucho. Ya que lo voy a usar, lo coloco flotante donde yo veo lo bonito del sitio, la piscina. O yo veo como veníamos de allá a la casa, o yo controlo todo, ese pasillo precioso. Sin embargo, en la escalera no me di cuenta. Vamos a subir, ¿no? Para que vean. Es muy importante, por ejemplo, aquí. Antes de subir la escalera, pues entonces inmediatamente un baño de visita. ¿Me entendieron? Y aparte de ese baño de visita, vamos a tener otro baño de visita aquí afuera, que ustedes lo van a ver por aquí. Mírenlo aquí. Que es el baño también que vamos a usar para el tema de la piscina. Entonces, este baño es ideal porque en este baño, como está dividido, una parte adentro, no tenemos que entrar para encharcar la casa. Podemos estar aquí en la piscina. Toda esta parte que ustedes ven allá, todo eso va a ser para poder poner un gran comedor afuera, con ese bloque que está allá, que es una cocina. ¿Van dando cuenta? Y el jardín llega hasta el bloque rojo que ustedes ven allá, todo este barrio del litoral. Entonces se une la piscina, la cocina, la terraza techada, todo un gran comedor. No tenemos que entrar. O no deberíamos entrar si estamos en el campo. Y eso llega hasta allá. Todo. Y es un terreno de esquina que, aparte de ser irregular, se aprovechó mucho. ¿Qué es lo que nos pasa normalmente allí? Ahora, hay otras familias que son al revés. No, Calderón, yo no quiero estar ni afuera. Yo estoy muy encerrado. Entonces cambia la situación. Aquí, por ejemplo, ustedes se fijan que en el simple baño, toda la parte del servicio, toda la parte fea, aire acondicionado, servicio, gas, del lado del vecino. No lo veo. Ustedes la están mostrando, pero todo se concentra aquí afuera. ¿Me van copiando? Claro, sí, es así. En este caso, por ejemplo, la casa tiene 6 habitaciones. Entonces, hay 2 caminos en ese sentido. Cuando yo quiero mejorar el presupuesto, agrando la principal, si quiero, y pongo las otras básicas. Pero en este caso, por ejemplo, la decisión de la familia fue, no, vamos a mantener la unilateral del mismo tamaño. O sea, entonces en vez de ese 6, en el caso de ustedes, hacen 5 y hacen una que, pero el triple de tamaño. Lo van evaluando. Tiene que ser siempre en función al gusto de ustedes como familia. Este es muy particular en el caso. De hecho, todas las casas mías son muy, muy, muy a la medida de eso, de ustedes como clientes. Porque se supone que cuando yo esté en mi casa, la intención es que yo no quiera salir. Que es lo que quizás yo no, si yo busco una casa como esta, que es de Fuego de la Cultura, en Vista Canal, no la voy a encontrar. Que no existe. No hay de esta forma, no tienen estas, no, todas son igualitas. Entonces debe ser lo contrario. O sea, que tanto, no que me guste a mí, sino a ustedes. Y que esté dentro del presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Influye mucho para eso. Si ya yo sé el tipo de casa que busquen, cómo lo quieren vivir, elegí el terreno para que haga match con esa casa. Porque hay terreno que me ayuda muchísimo con esta. Lo vimos de hace tiempo, cuando ahí está el video por ahí, y hacía mucha match con la casa. Y hay terreno que en vez de ayudarme, entonces es vía contraria. Aquí podemos como controlar bien. Claro. Todos los ángulos. Así mismo. Aquí lo que debió, en el caso de ustedes, por ejemplo, en la doble altura, lo que debió de pasar es que esa doble altura, depende del tipo de terreno, tengamos un patio interior adentro, que salga en ese sitio con un árbol y que ese árbol cobije parte del sky que vamos a tener. Un siguiente nivel. No es que el presupuesto le va a salir más alto. No, que le va a gustar más a ustedes. Sí. Que tenemos que tener un tope en el presupuesto. Aquí fue así. Ok, tenemos un presupuesto de ¿qué es lo mejor que pueda hacer? Vamos a buscar opciones. Entonces yo lo voy diciendo. De todo eso me encargo yo. Tú no tienes que hacer nada. Lo único que me tienen que decir a mí no me gusta para yo seguir cambiando. Okay. Esa es la palabra mágica. No, no. Entonces yo buscando, como dice la canción de Arjona, música muy flageado para que salga. Entonces, ¿qué pasa? Eso se tiene que ir viendo. Lo que vamos a hacer con el terreno es que ya con el terreno elegido, que es parecido al que ya Sobeida eligió,
a ese modelo. Entonces vamos a hacer diferentes modelos, estructuras, que van acorde, que están dentro del número del presupuesto y que buscan las cantidades de área que necesitan para que entonces ya con ese ok de pronto yo me encargo. Después que no den los permisos de construcción, en 8 meses ya ven cómo va a quedar. ¿Me entendieron? Pero va en función a los pisos. Me decía la señora, ¿podemos tener eso? Claro, pueden tener esos pisos. Y mucho más otros que hay. Ahora, si cambiamos los pisos, va a cambiar el color de las paredes, porque tienen que hacer juego. Si cambiamos la piscina, va a cambiar entonces el color del entorno. Y yo lo voy llevando, yo me encargo. En este caso aquí, con esa tubería, ¿qué pasaría aquí? Es una buena pregunta. Esas tuberías, por ejemplo, son importantes que estén así, porque en los años va a tener un mantenimiento. Entonces, de ese nivel para arriba, vamos a tener un plafón entero, un ceiling. Entonces, ese ceiling va completo. Mañana, dentro de 30 años, hay que hacer un mantenimiento, metieron un peluche, se trancó bajando y resolvemos. Tanto con el sucio como... No hay que romper. Para eso es. Y en todas va a ser así. Y eso es lo que facilita, pero es un mantenimiento que está dando por fuera de la casa. Sí. No tienen que entrar. Como la, lo que... Entonces, una salida. Esto por aquí va a ser... Esta por aquí, esto va a ser una cocina. ¿Entendido? Esto aquí va a ser una cocina completa para poder cocinar ese comedor que va a estar en la piscina. Y todo eso a esa altura, todo eso va a ser jardín. Todo. Un jardín, wow. Porque todavía... Aquí hay matas bellas. Wow, un jardín. Yo eso sí me gustaría una cocina afuera porque así no me pone la casa genial la comida. Claro, y la idea es aquí, disfrutar, porque a veces llueve y no podemos quedar aquí. El jardín del frente va a ser precioso, porque aquí no vamos a tener ese herramienta. Ustedes se fijan que como en Estados Unidos, no tenemos verjas frontales, todo va a ser abierto. O sea, porque aquí hay mucha seguridad. Eso es todo. ¿Sí? ¿Me entendieron? Todo esto va a ser abierto, o sea, eso no va. ¿Me entendieron? ¿Así? Muchas veces tenemos un amigo, un familiar, alguien de confianza que está pasando por una situación parecida. Y quizá este video, este contenido, estas sugerencias le puedan ayudar. Entonces yo les pido que por favor se la compartan y así puedan ustedes o ellos encontrar el camino.